Nosotros, como IRU, tenemos una tabla de Garraio Duinaren alde para dignificar el sector del transporte, en la que se habla de varios puntos, entre ellos el que no se trabaje por debajo de coste, que no se permitan prácticas de dumping ni prácticas de subcontratación infinita que abaratan el coste, el servicio del transporte, del mismo modo que no se permitan situaciones de empresas cooperativas falsas a servicio de grandes flotistas, empresas buzón deslocalizadas que tienen otras tributaciones, tanto fiscal como en seguros sociales. Entonces, todas esas situaciones tienen que abandonarse, tienen que regularse para que el sector se pueda desarrollar dignamente y dentro de unas condiciones que permitan realizar la actividad sin tener sobresaltos o que, desde luego, cuando ocurren unas subidas de gasoil de este tipo, la repercusión pueda hacerse efectiva, ¿no? En el precio de transporte, todo lo que sea subida de coste tendría que ir directamente al precio del transporte. Lo que no es, si no hay herramientas para poder hacerlo, no se puede hacer. Entonces, estamos en esa situación en la que es muy difícil, sobre todo para el pequeño autónomo, para el transportista pequeño, al que tiene un vehículo o el que tiene dos, tres vehículos, empresas pequeñas, es muy complicado ir a donde su cargador y decirle que tiene que subir el porte porque ha subido el gasoil, porque ha subido lo que haya subido, ¿no? Entonces, en esas situaciones, la administración tiene que respaldar, tiene que ser consciente de que el 85% del transporte lo realizan empresas pequeñas, autónomos y empresas de muy pequeño tamaño. Entonces, si queremos que eso funcione, tiene que haber un respaldo y una regulación. Si no lo hay, pues obviamente dan situaciones como la que está ocurriendo ahora, ¿no? En la que la situación para el sector es crítica. Durante estos años, la política principal de la administración ha sido conseguir un transporte barato. Un transporte que no se desarrolla en condiciones dignas, sino que da un servicio barato a la industria, a la sociedad, para que pueda funcionar, ¿no? La economía pueda funcionar de esa manera. Entonces, nosotros tenemos una situación actual crítica, en tanto que la subida del gasoil que pasó la semana pasada se superpone a la anterior. Desde el año pasado, desde enero, entre enero 2021 y enero 2022, el precio del combustible subió un 26,5%. A esa subida, ahora en una semana hemos visto que el gasoil se ha disparado medio euro más. Entonces, estamos en una situación en la que con los costes de combustible es imposible funcionar y sacar adelante la actividad. Básicamente, un transporte digno. Sencillo, fácil. Garraio Duinaren alde.